obviamente no la única. Pero hablando de eso, senadora, ¿cuál cree usted va a ser el futuro de la llamada paz total, que ha sido la bandera del gobierno de Gustavo Petro? En caso de una presidencia en cabeza suya o de su partido, ¿cuál sería el futuro de esa paz total, de esos procesos de diálogo? ¿Pero cuál? La paz total es un fracaso total. Yo la llamo paz cocal. Cuando un Estado convierte a un criminal de guerra y de lesa humanidad en un actor político, está degradando toda la estructura de un Estado que debe servir a una sociedad y está degradando a las víctimas de esos actores criminales. Primero, aquí nadie puede tener estatus político cuando es un asesino, porque no puede ser que si a mí me viola alguien del Clan del Golfo sea distinta a la violación a si me viola alguien del ELN. Primero, esos errores conceptuales son creados estratégicamente por las ideologías perversas. Ahora, yo te pregunto, ¿sirve darle gabelas de cese al fuego cuando sabemos que se rearmaron y hoy tienen control sobre 400 municipios, como lo dice la Defensoría del Pueblo, total o parcialmente? ¿Por qué renunciamos al ejercicio de la autoridad, que es lo único que nos garantiza a nosotros tener una sociedad protegida y una sociedad que por lo menos pretenda ser una sociedad civilizada? ¿Por qué? Senadora. ¿Por qué renunciamos a eso? Senadora.